Bueno, pues bienvenidos a mi canal Cocinando con Andrea. Aquí estoy para compartirles otra de mis deliciosas recetas. Hoy les voy a compartir un rico mole de camarón, de torrejas de camarón con papa y nopales. Esta es comida de cuaresma para este viernes, primer viernes de cuaresma. Buenos días, mi gente bonita, mi gente hermosa. Espero que estén bien en sus casitas como nosotros estamos, toda mi familia estamos bien, bendito Dios. Y yo bendecida y feliz de compartirles otro video más de mis recetas. Hoy les tengo un recetón, mis amores. ¿Saben qué? Como ya llegó, ya estamos en el mes de la cuaresma. Hoy es miércoles de ceniza. Hoy voy a hacer un rico mole. Les voy a dar un recetón. Les voy a hacer un rico mole de tortas de camarón con nopalitos y papas. Esta receta se la dedico a mi sobrina Stephanie y a mi hermano Efraín y a todos mis hermanos. Y la dedico muy especial a la Cheli y a la Yadi, a mi hija Juanita y a todos mis hijos porque les encanta. Y a todos ustedes con mucho amor. Quédense conmigo para ver el proceso de esta rica receta. Esta receta hoy es miércoles de ceniza. Feliz miércoles de ceniza para todos. Esta receta va a salir el viernes. El primer viernes de cuaresma, esta receta es para todos ustedes. Bien, presentando de una vez para presentar los ingredientes. Miren, aquí les presento los ingredientes. Miren nomás, esos nopales yo los acabo de cortar de mi huerta. Y aquí están, ya les quité las espinas en la mañana temprano, nomás que no quise, para no hacer el video tan largo, ¿verdad? Aquí tengo ya como unos 15 nopales, no sé, 12. No sé cuántos son muchos, miren, los voy a poner todos. Entonces, miren, aquí ya tengo 6 ajos. Aquí tengo pimienta y clavo junto todo el tiempo, es media cucharita y media cucharita de cominos y un puño de chile de este picoso, todo va a ser crudo. Y aquí tengo 20 huevos porque lo voy a abrir, voy a batir 10 primero y 10 después. Y aquí tengo 25 chiles California y aquí tengo ya también, déjenme las papas, son 7 papas, también ya les quité la cáscara, hacen aquí nada para que no cambien de color. Y la estrella principal de este video que es, la estrella principal es el camarón molido. Y yo le pongo a 10 huevos, le pongo una bolsita, me lo termino de hacer, después bato otros 10 huevos y otra bolsita más. Así es de que, yo no sé cuánto mide esta bolsita, no, pero tomo son bolsitas grandes. Entonces ya les digo, mis amores, pues esta es la receta que les tengo preparadas a todos ustedes con mucho amor. Ya me la habían pedido antes, pero como no estábamos en cuaresma, no se la hacía. Este mes va a venir cargado de puras recetas de cuaresma. Para todos ustedes con mucho cariño, quédense conmigo por favor y verán el proceso de esta receta. Bueno, pues el primer paso, mis amores, ya tengo aquí la olla ya lista para cocer los nopales. Primeramente, Dios, me quería primeramente, corto mis nopales así, los hago en por mitad, los empiezo a cortar así. Para esta receta a mí me encanta cortar los nopales en puras rajitas grandes. No me gusta cortar los chiquitos. Los chiquitos más los corto chiquitos en pedazos, en trozos chiquitos cuando los voy a guisar. Para esta receta no. Déjenme más guisote, no. Este nopal lo voy a cortar para que vean. Ya tengo mis manos bien lavaditas. Hoy no usé guantes porque para eso no. No me quise poner guantes. Bueno, miren. Aquí está ya. Así es como yo voy a cortar mis nopalitos. Agarro otro. Lo corto por mitad así. Miren, mis amores. Lo llevo así. Y de nuevo lo cortamos así. Ese es el gusto. A mí me encanta cortar los nopales. Para esta comida. Para esta receta. A mí me encanta cortar los nopales así. En rajitas grandes. No me gustan chiquitas. Así es de que. Es al gusto y así ahorita cuando termine de cortarlos todos les voy a mostrar cómo va. Mientras tanto, miren, aquí la olla no tiene nada y yo voy a ir vaciando mis nopalitos ahí en esta ollita y ahorita cuando ya termine ya les digo con cuánta ahorita los voy a coser, miren. Así es que ahorita regresamos y cuando termine de cortarlos todos regresamos porque tiene mucho proceso y no quiero hacer el video tan largo. Bueno, pues había empezado a poner aquí los nopales, pero mejor los quité y ya acabé de cortarlos. Miren qué bonitos. Miren, más que bonitos me quedaron mis nopales. Ya están cortados bien bonitos. Entonces, miren, para este nopal nomás lo voy a poner, como les digo, quiero enseñarles la olla. No tiene nada la olla. Ya tengo la mecha, la prendí a la lumbre. Vamos a ponerle nomás, casi nomás, medio vasito de agua porque los nopales sueltan mucha agüita, ¿verdad? Entonces, vamos a poner a cocer los nopales. Nomás que, pues tengo que atravesarme, ¿verdad? Miren, nomás que nopales tan fresquitos. Estos nopales son aquí de mis nopales.
Yo, mi hermano, gracias, hermano, Dios te bendiga y te bendiga tus manitas, porque él me plantó como unos 10 pencas de nopales y esos nopales me dan seguido muchos nopales, bendito Dios. La mañana temprano me levanté, los quité les quité las espinas. Se nombran pelar nopales, ¿verdad? Pero soy fea la palabra, mejor les quité las espinas y todavía. Y como se me hacen muchos, aquí estaba, dejé 4, miren. Estos los voy a dejar para comérmelos en un licuado en la mañana. Luego les voy a enseñar cómo hago un licuado de nopales con más ingredientes, ¿verdad? Este es el... Vamos a dejarlos cociendo, pero miren. Para estos nopales también yo le vamos a poner una cucharita de ajo molido. Para que se vaya sazonando. Y le vamos a poner también ahí una cucharita de sal. Esta sal no sala mucho, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí y no estaba prevenida, pero vamos a ponerlos a tapar con una tapadera para que rápido se vaporicen y estén pronto. Hoy te regresamos. Les quiero enseñar, mis amores, que con la mitad del vasito de agua que le puse, miren nomás cómo soltó agüita, ¿eh? Y ya tienen aquí cociéndose, ya los cocí por 5 minutos, ya los voy a poner a estilar. Así es de que... No, te le tienen que poner más juguitita para que se cosan, porque el mismo jugo del nopal suelta todo el juguito. Con eso mismo se cocen. Mis amores, pues mientras que los nopales se cocen, ya vamos a moler los chiles. Ya les di dos lavadas. Ya les di dos buenas lavadas aquí en el zinc. Ahora es el momento de ponerlos a moler, miren. Son 25 chiles, no los tuesto, nada, yo no los coso, no. Esa es mi manera de hacerlo, ¿verdad? Yo, pues les estoy mostrando cómo es que yo preparo esta rica y deliciosa comida que les tenía preparada. Les tengo preparadas a todos ustedes, mis amores, con mucho gusto, porque no la había hecho, como les digo, estaba esperando a estas fechas que son días de que no se come carne los viernes, ¿verdad? Yo soy católica, crecí en un hogar católico, mis papás, ¿eh? Nos acostumbraron desde chiquitos que los viernes de cuaresma no comemos carne, así de que podemos comer carne de pollo, pero antes mi mamá no nos dejaba ni carne de pollo. Teníamos que comer, pues, así comidas de... que no fuera carne, ¿verdad? Entonces, yo sí me acostumbro a hacer esta comida y ella también la hacía mamá cada viernes y mi abuelita Viviana. Cada viernes me hacía esta comida y yo con mucho gusto se la estoy compartiendo a todos ustedes. Para esto vamos a ponerle de una vez aquí ya, vamos a ponerle... No, esto no. Vamos a ponerle aquí los 7 ajos. Vamos a ponerle aquí chilito, ese chilito picante. Ese es al gusto si te gusta picante y si no. Yo no sé ni cómo está ese chile de picoso, pero le puse, como le digo siempre, mi mano en la media. Mi mano está chiquita, pero mi mano es muy trabajadora. Bueno, entonces, ahorita vamos a moler el chile, ahorita regresamos. Aquí tengo ya la agüita. Vamos a poner a moler la primera licuadora de chile. Yo hago dos licuadoras. Si no, justo con los 25 chiles le pongo más chile. A veces me llevo una libra en hacer de comer. Para esta comida sí se necesitaba mucho chile, ¿verdad? Bueno, pues miren. Ya molí la primera licuadora de chile. Miren nomás qué bonito el chile. Miren qué hermoso, bien coloradito. No le quito la semilla nada, pero aquí lo vamos a colar. Por eso no le quito la semilla, porque también la semilla le da un buen sabor a nuestro chile. Un poquito de agüita. Y vamos a poner a moler el otro chile. Yo siempre, tengo mi cacerola especial para el mole. Y siempre, para hacer esta comida, siempre le pongo dos licuadoras de chile. Ahorita le agregué 5 chiles más. Entonces, en total, usé 30 chiles, pero los chiles están grandes, miren. Chile California, que estamos aquí en California, aquí desde California, un abrazo bien grande para todos. Un saludo, y ese agüita está limpia que lo lavé 3 veces. Vamos a ponerle aquí más agüita. Agüita la que ocupe, aquí no se va a dar cantidad de nada. La que vamos a ocupar y... Siempre me gusta apretarlo para que no se nos vaya. Bueno, y ya acabé de colar, arrímate para cambiar la cámara. Ya acabé de colar el chile, las dos cacerolas de chile, las dos licuadoras de chile. Obvio que le puse agüita, ¿verdad? Y aquí ya, en la primera colada que le di, toda la semilla la tiré.
Dejo la coladera lista para esperar estas botas para que no se nos llene y se pueda colar nuestro chile. Y miren cómo va quedando el chile. Miren qué bonito, miren. Miren qué hermoso, qué bonito color tiene. Me gusta que está así coloradito. Qué bonito. Y ahorita vamos a seguir. Sí, el mal le está enseñando que yo siempre el chile lo cuelo, ¿verdad? No lo aso ni indocoso ni nada. Yo crudo, pero también tengo que colarlo. Entonces, ahorita regresamos, mis amores. Bueno, mis amores, pues vamos a continuar con su deliciosa recetón que les tengo este día. Ya el chile está listo y la cacerola no tiene nada, miren, ya está lista. Está esperando el chile, no tiene manteca, no tiene nada, como ustedes se van a fijar. Ya le vamos a poner el chile, mi amor, arrima la cámara, por favor. Vamos a ponerle ahí el chile. Miren nomás qué bonito. Y ya vamos a llevar a tirarle el agua a las papitas. Como les digo, ahí corté, son 7 papitas aquí. Las corté en pedentrojos chiquitos, miren. Vamos a vaciarlas aquí, la papa completamente cruda, yo no la gozo. Y vamos a llevarla aquí ya, vamos a prender el fuego. A fuego alto. Vamos a llevarla ahí. Vamos a agarrar la cuchara con la que moví el chile. No me gusta tenerla así. Le damos una enjuagadita que no se nos. Vamos a mezclar ahí las papitas. Vamos a dejar las que hiervan porque cuando empiece a hervir le voy a bajar la mesa para que se cosan a fuego lento. Las papitas se van a cocer cuando el chile hierva, ¿eh, mis amores? Y es el momento ahí también. Bueno, voy a ponerla aquí. Es el momento de ponerle ahí nuestra pimienta de clavo, que es media cucharita. Media cuchara de cominos, que no sé qué tiene aquí. Media cuchara de cominitos. Un pedazo de chile. Y vamos a ponerle un poquito de sal, que este sal no sala mucho. Entonces lo vamos a mezclar. Arriba la cámara, mi amor, para que se vea qué bonito. Gracias por grabarme, mi hija. Te amo, mi reina. Miren qué bonito. Miren nomás, miren mole. Vamos a empezar ya a poner nuestros huevos aquí. Como les digo, voy a batir primero 10. Tengo uno, compré una especial para dividir la clara con el huevo, pero no me gusta. Se me hace muy trabajoso, se me hace más rápido así. Me gusta mejor así, lo hago yo más fácil, ¿verdad? Siento que con el otro me entretengo más, que tengo que ponerlo en un lado que no se caiga y es mejor así. Entonces, aquí ponemos la clara del... Nomás le doy un golpe, listo. Aquí ponemos la clara del huevo. Va cayendo abajo. El amarillo lo vamos poniendo aquí. Y la basura aquí. Y aquí va quedando lo amarillo. De nuevo lo mismo. Y ahorita regresamos para enseñarles cómo lo estoy batiendo, ¿eh? Mis amores, mientras que bate el huevo, vamos a poner a calentar nuestro aceite. La cazuela, si me la enseño, no tiene nada. Vamos a prenderla. La flama. Me gusta, mientras que batemos el huevo, se calienta el aceite. Aceite de la marca que ustedes quieran, no importa, lo importante es que sea aceite. Y así vamos llevando a cabo nuestra comida. Sorry, es un poquito tardada esta comida, pero con mucho amor para todos ustedes y para mi familia, porque los quiero mucho. Hoy los quiero consentir con esta deliciosa receta. Bueno, miren, aquí ya tengo, yo puse aquí 12 claras de huevo porque estaba el huevo muy chiquito. Primero puse 12, ahorita vamos a batir más. Bueno, vamos a batirlo. Un ratito para no hacerle estar perdido. Está bien hermoso, tembloroso, un sol bien bonito. Ya me dio calor. Bueno, ya vamos a destapar nuestro camarón. Aquí miren, ya está todo ir, ya se despega de la charola, que sí que ya está listo. Es el momento de ponerle las yemas, ¿verdad? Hoy, y ahorita que estoy diciéndoles que le vamos a poner las yemas, déjenles cuento de voladita una anécdota. Fíjense que una vez estaba haciendo una comida como esta, ¿verdad?
Y entonces de repente, pues, hice los camarones, le puse todo como aquí, lo batí, los... Aquí le vamos a poner todo el camarón. Es una bolsita completa. Y entonces los guisé, los frí, ¿verdad? Los camarones, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que estaba muy... ustedes saben que con lo amarillo el huevo pinta, ¿verdad? Y estaba muy pálido. Yo dije, no sé por qué. Y cuando acabé de hacer de comer, que voy mirando todas las yemas de huevo en el plato, dije, madre santísima, con razón se me sale. Yo me dije, oh my God, ¿cómo se me fue a olvidar, verdad? Pero así me pasó esa anécdota. Bueno, pues vamos así continuando a batir esto. Este batir ya a fuego lento, Miren, ya las tapitas ya están, ya las dejé hervir ya por 10 minutos. Vamos a ponerle ahí los nopales. Acá tengo la cazuela del aceite, a mí se me quemó la mano. No, soy buena cocinera, yo le tengo que tener tanteado todo. Miren nomás qué bonitos nopales, miren qué bonitos. Siempre los cocí todos, iba a dejar 4 para un jugo, pero no, mejor le pongo todos los nopales. Me encanta con muchos nopales. Vamos a poner los nopales mientras quitar las tortitas para que se vaya ya, te ven agarrando el sabor de los nopales. Miren más, y así nos está quedando, miren qué rico. El chile yo no le pongo nada, yo lo espeso con puro chile. Mamá, allá en México le poníamos a veces masa o harina. Mamá lo hace con harina a veces, pero yo sí me lo espeso con puro chile. Si a usted no les gusta que les quede pues poquito... Se nombra aguadito, ¿verdad? Que quieran que le espese más, le pueden poner un pedazo de pan o le pueden poner más a ustedes, ¿verdad? Yo nunca le pongo nada de esto. Yo lo espeso con puro chile, por eso les digo que a veces me lleva hasta una libra o media libra, una libra para hacer esta comida. Entonces ya tengo mi... Ahora sí ya me... Y tuve que cambiarlo porque la otra caraja estaba muy... La otra chabela estaba muy, muy chiquita, muy plana y no podía batirlo bien, ¿verdad? Uy, mi amor, ven, arriba de aquí. Entonces tuve que vaciarlo de charola, ¿verdad? Se mezcla lo amarillo con el camarón. Miren qué chelado, qué bonito, qué rico. Bueno, vamos a pasar a hacer nuestra tortita. Sorry, es que este proceso es un poquito larguito. Yo para mí no es nada. Yo amo cocinar, los amo a todos ustedes, por eso lo estoy consintiendo. Pero pues el video se hace largo, ¿verdad? Pero pues es que es un proceso que tengo que llevar a cabo para hacer esta deliciosa comida. Miren nomás, mis amores. Muchas gracias a todos los que me siguen en mi canal. Muchas gracias, muchas bendiciones. Desde que empecé mi canal, gracias. Yo sin ustedes mi canal no crecería. Siempre estoy agradecida con cada uno, con todos y cada uno de ustedes. Pero como les digo, yo sin ustedes mi canal no crecería. Entonces, siempre les agradezco, siempre. Ahí vamos a voltearlas. Cuando ya es hora de voltearlas, al voltearlas es cuando aquí ya están las haciendo esos agujeritos arriba, quiere decir que ya de abajo está cocida. Bien. Y así la hacemos. Y saben, ahorita les voy a decir por qué no uso yo manteca. Ahí no tienen manteca nada, ya en nuestro delicioso mole. Aquí más tiene su pura papita, miren nomás, miren qué delicioso, miren qué rico. La pura papita y los nopales. ¿Por qué no le pongo yo manteca ahí? Porque saben que mis amores, miren. La mantequita, yo le hago aceite, ¿verdad? Pero el aceite lo voy a poner así, miren. Ahí vamos a poner los camarones, entonces por eso no le pongo yo aceite a nuestra comida ya, porque ya los camarones van a llevar que ya la grasa que va a ocupar a nuestra comida. Si no, quedaría nuestra comida muy grasosa y a mí no me gusta la comida grasosa, ¿verdad? Miren qué bonito, miren. Miren. Qué sabroso. Así vamos a poner aquí nuestras tortitas, miren qué ricas. Me encanta esta comida, les encanta a todos mis hijos. Esta comida es una de las favoritas de mi nieta Jackie, mi amor, para ti, mi reina. Y para Londra, la Vivi, para todos mis nietas, les encanta a la Gaby, a Miguelito, a todos les encanta esta, a mi chinita, mi Emily.
A mis hijos, Marisela, Wendy, a todos nos encanta esta comida. A mi hijo Luis Armando, hasta Atlanta, Georgia. A mis dos Juanitas, mi nuera y mi hija, las dos se llaman Juanitas. Esta comida es para todos ustedes, mis reinas. Aquí le va a Chely, a mis sobrinas hermosas, Chely y Yadi, también que siempre están apoyando mi canal y apoyándome desde que inicié mi canal. Miren nomás qué rico. Y entonces aquí, ya de aquí está hirviendo y vamos a bajarlos para abajo para que se vayan ya agarrando el sabor del camarón, nuestro delicioso chile. Miren nomás, ni siquiera que se deleiten, mis amores, miren. Yo siempre cocino con mucho amor para todos ustedes. Entonces vamos a subirle más en la mecha. Vamos a ver cómo estoy. Estoy cocinando con delantal blanco. Yo cuando cocino no, nunca me ensucio mi ropa. O sea, me cuido mucho. Cocinamos con las manos, no hay necesidad de hacer tiradeo, no hacer nada. Yo voy, siempre tengo el costumbre de que voy haciendo de comer, voy lavando trastes, acabo de hacer de comer y mi cocina bien limpia y yo bien limpia. No se quedan, mis amores. Nomás les digo eso, ¿verdad? No, pues un saludo bien grande y pues muchas bendiciones. Y también un saludo bien grande, muy especial a Susy Capuchino, hasta Moreno Valley, mi reina, y a tu esposo Titi. Es que siempre, cuando inicié mi canal, siempre tú compartías mis videos, ¿no? Todos los compartes, gracias, mija. Y también un saludo muy especial, bien grande, un abrazo bien grande, bendiciones a mi amiga Brenda Rivas, mi reina, un abrazo, un saludo bien grande y bendiciones hasta Venice, California. Mi reina, gracias, yo también les agradezco a todos ustedes y a todos los que apoyan mi canal. Son muchos, no puedo mencionarlos a todos, simplemente les digo muchas gracias por estar en mi canal, por apoyarme, por su apoyo siempre y yo aquí cocinando con mucho amor para todos ustedes. Ahorita yo voy a seguir continuando a hacerlas y ahorita les muestro porque si no, miren nomás, miren, ya el mole está hirviendo, el chile, yo siempre le digo mole de camarones, ¿verdad? Miren, y como somos una familia de 10, pues siempre hago muchita comida, ¿verdad? Y ya como ya somos una familia, de que ya mero llegamos a 2000, entonces, cuando mi padre dio mi licencia y gracias a todos ustedes que se unen cada día, Voy a hacer un video en vivo cuando cumpla mis 2000 suscriptores, que espero que sea pronto. Ayúdenme, por favor, porque ya el 25 de abril cumplo mi año. Espero y me sigan apoyando como lo han hecho hasta hoy, mis amores, mi gente bonita, hermosa. Yo aquí cocinándolo con mucho amor y por favor, corónenme ya para cuando cumpla mi año y ya quiero tener los 2000 amigos que son todos ustedes. Entonces, ahorita cuando termine, regresamos para mostrarles cómo me quedó, ¿eh? Porque la cosa suena ra, aquí la cosa suena ra. Y este saludo va especialmente, muy cariñosamente, para viajando con Liz y también para Alejita Play hasta Ecuador y para videos largos. Y cocinando con Ali hasta Inglaterra también. Si quieres que te mande un saludo, por favor, yo con mucho gusto, dime de dónde eres. Y yo te saludo con mucho gusto, con mucho amor, desde California. Y también otro saludo muy especial para el universo de Bones, mi reina. Gracias, siempre estás ahí conmigo. Tiene un canal hermoso de manualidades. A todos esos canales que se los mencioné, por favor, apóyenlo así como me apoyan a mí. Y también cocinando con Ali hasta Inglaterra, también un saludo hasta allá. Y también a Sally Azúcar, también un saludo bien grande hasta Cancún. Y así, cocinando con tu sazón y a todos ustedes con mucho amor, mis amores. No se me sientan, yo cada uno, les mando saludos a todos, a cada uno de ustedes, y en otro video les mando a otros, sí. Cuando me comenten un video, gracias por sus comentarios, por sus bonitos comentarios, por su like, díganme dónde son, y hasta ya les mando saludos, abrazos, besos, y muchas bendiciones, sobre todo bendiciones y mucha salud. También aquí tengo un arroz blanco, con esto vamos a acompañar mi delicioso mole de camarones. Este no se los he puesto, luego se los voy a subir en un video. Miren nomás qué rico arroz, con ese lo vamos a acompañar. Y nuestros camaroncitos que ya los vamos a servir para el emplatado. Hoy ya va a acompañar nuestro mole con este arrocito que hice en arroz blanco. Como le digo, luego se los comparto en un video.
Miren nomás qué rico, miren qué sabroso. Vamos a emplatar. Miren nomás qué delicioso, miren. Los nopalitos, la papa, el camarón. Esa es una delicia, una ricura. Que esta comida a mí me encanta y espero y todos ustedes también les encante. Miren nomás qué delicioso. Y ahora, y allí también, dejé unos poquitos también sin chile. Vamos a poner unos cuantos ahí para la decoración. Y ahorita vamos a probarlo, ¿eh? Por todos ustedes. Llegó el momento de probarlo, mis amores. Miren nomás, pero que antes de probarlo, quiero que miren bien el platillo, cómo está el mole, cómo está el arroz, cómo está todo. Los camarones, miren qué rico. Esta es una receta que yo les tengo preparada para este día muy especial, el primer viernes de Cuaresma. Y un saludo bien grande a mi amiga hermosa Yesenia López hasta... ¿Cómo se llama ahí? Tennessee. Hasta Tennessee, mi amor. Este platillo es para todos ustedes y para todos ustedes, muchas bendiciones y vamos a probarlo. Primeramente, ay, está bien caliente, con una papita, a ver si me quemo, y un nopal que me encanta. Está delicioso, sabroso, rico y todo lo que diga, lo que acabe con oso. Vamos a probar el camarón. Primero, como es mío, yo voy a meterle mi manita y le va una mordida a la torta de camarón. Esta comida es comida de dioses, está para chuparse los dedos, los bigotes y toda la mano. Ya no más otro, listo. Porque yo lo estoy haciendo mucho sufrir, lo sé, mis amores, que lo estoy haciendo mucho sufrir, pero a mí también me asaba la boca y yo sé que todos ustedes por allá se está haciendo la boca. Cuídense mucho y pues yo aquí voy a seguir disfrutando mi platillo. Ya nomás una mordida por todos ustedes y está bien caliente. Tengo miedo quemarme y que me vean ustedes que me ando quemando, permítanme. Vamos a comer un poquito de arroz. Mi arroz también está deliciosísimo. No se quiere partir esta torta. Para todos ustedes. Ya se podrán imaginar, ¿verdad? Está riquísimo. Ni le faltó ni le sobró sal. Siempre les digo, una buena cocinera no nos tiene que faltar ni sobrar sal. Así es que yo lo sigo disfrutando, mis amores. Dios me los bendiga siempre a todos y a cada uno de ustedes, a los que empezaron conmigo y a los que están llegando. Y este platillo va por todos ustedes. Muchas gracias y hasta mi próximo video. Espero y esta receta les guste, como a mí me gusta.